Buenos días, niños de quinto. El día de hoy, en el curso de álgebra, vamos a continuar con la página número 20, el ejercicio número 7, el ejercicio número 8, el ejercicio número 9. Página 20 y página 21. ¿Ya? Hoy día no hay tarea, solamente tenemos que atender y entender. Tenemos la número 1. Te dice, acá te puse, mira, página 20. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya, listo. Ya, estamos acá. Vamos a esperar que entren los demás para poder continuar. Sí. Buenos días, buenos días. Sí, ahorita les voy a decir lo que lo tienen que hacer en el libro y qué tienen que hacer en el cuaderno. Por ejemplo, la número 7. Buenos días. La número 7 se hace en el cuaderno. ¿Ya? La número 7 de la página 20. Acá voy a poner, estamos en la página 20 y 21. Lo puse en el chat, ¿eh?, de álgebra. Para que los que recién han entrado se adecúen. Empezamos con la número 1. Tenemos acá, sumar, te dice. ¿Qué tenemos que sumar? Los términos semejantes. Por ejemplo, el primer término semejante que veo es 9ab al cubo con menos 5b, ab al cubo. Entonces, lo que tengo que hacer es ordenarlo. Esto de acá, ¿no? Menos esto de acá. ¿Cuánto es la respuesta? 4b al cubo. Correcto, Frank. Esto es igual a 4AB. Buenos días, Mauri. 4B al cubo. ¿Qué signo le vamos a...? Sí, está bien. ¿Qué signo vamos a colocar acá? Colocamos el signo positivo o más. Listo. Entonces, acá tenemos la primera explicación del primer término semejante. ¿Cuál sería el otro término semejante? Por ejemplo, el 4z a la cuarta, que le vamos a poner de color verde, ¿con quién? Con 5z a la cuarta. Con 5z a la cuarta. Entonces acá ponemos más 4z elevado a la cuarta más 5z elevado a la cuarta. Esto de acá lo ponemos de color verde. ¿Cuánto sale esta respuesta? 9z elevado a la cuarta, tal como dijo su compañero Franklin y los que están diciendo en el chat, Fabri, Franklin, Ariana. Tenemos que ponerlo en el privado, ¿no, profe? Claro, si deseas en privado o si quieres con tu micro, como gustes. Ya. Privado, mejor por chat. Listo, ¿eh? Franklin, ponlo en privado para que todo, para ti solo, ¿eh? ¿Ya? Lo estás poniendo ya, para todos. Listo. Entonces, tenemos el otro. El 12b al cuadrado y al cubo, que le vamos a poner de color morado. ¿Cuál es otra pareja? 7b al cuadrado y al cubo. Y al cubo, correcto. Mientras que yo voy colocando esto de acá, me dices tu respuesta por chat o por vía audio, como gustes. ¿Cuánto sale esta respuesta? Esto va a ser igual a quién. A 5, profesor. Más 5B al cuadrado y al cubo. Correcto. Más 5B al cuadrado. A ver un minutito qué pasa con esto. Todo tiene que salir 20, profe. Y Y al cubo. Listo, esto lo vamos a poner de color morado. Profesor, la número... ¿Cuál? Dime. La número 7 lo hacemos en el cuaderno. Sí, estamos todo en el cuaderno, la número 7 en el cuaderno. Y por último, este 8X al cuadrado, ¿tiene pareja o no tiene pareja?
No, no tiene pared. No tiene. Entonces lo ordenamos. Tu respuesta va a ser. No tiene. Tu respuesta va a ser el 9, 4, perdón, al cubo. Ajá. Y esto de acá, los tres colores que he puesto, más este chiquitito. Ahora, ¿podré sumar estos tres colores diferentes? Sí, profesor. ¿Seguro? No, porque no son términos semejantes. Semejantes. Correcto, correcto. A ver, otro, a ver, sin colores, ¿eh? Ya, ahí está con colores, a ver, sin colores. Preguntamos por según orden de cámara. Empezando por Franklin. Esto de acá, todos van a participar, no se preocupen, ¿eh? Hay varios ejercicios. Ahora, este 8 a la cuarta, Z a la quinta. ¿Con quién, Franklin? A ver, dale una mirada. Ahí está vos. 2x a la cuarta, Z a la quinta. Correcto. ¿Cuál sería? ¿Se restan? Se suman, perdón. Se suman. ¿Cuánto sería la respuesta? 10x a la cuarta, Z a la quinta. Claro, claro, José. Claro que sí, José Miguel. Cada uno. A ver si me están entendiendo. Correcto. Dime, Franklin, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu pregunta? Ninguna. No, no, Fabri. ¿Nada, Fabri? Yo iba a decir la respuesta, pero la dije Franklin. Ah, claro, uno por uno estamos tomando. Sigue, Ariana. 5m al cubo, o más 5m al cubo. ¿Con quién, Ariana? Con 3m al cubo. ¿Con 3 o con menos 3? Menos 3, profesor. Ah, menos 3, claro. Me tienes que decir con todo y signo, ¿ya? ¿Cuál es tu respuesta? Más 2m al cubo. M al cubo, correcto. Ahí te puse ese número para confundirte y parece que no te has confundido. No sé por qué esto de acá está así, chicos. M al cubo. A ver, ¿quién respondió? Valerie, es al cubo, Valerie. Estefano, te faltó M al cubo. Pero está bien. ¿Quién sigue? Sigue Fabián. Ya está esto de acá. Lo vamos a poner de morado. Y ya está esto de acá. Y ya está esto de acá. Y el último, ¿cuánto sale, Fabián? A la vista, al ojo, ¿cuánto sale? Cero. Cero, cero, correcto, cero. Porque simplemente 7 menos 7. Más cero, profe. Más, ah, cero. Más cero, correcto, más cero. Entonces tu respuesta va a ser lo de acá, más lo de acá. Y simplemente le colocas el más cero o no le colocas porque no tiene valor. Esto sería tu respuesta, lo vamos a poner de color verde. Todo esto de acá lo vamos a poner de color negro y de color verde. Listo, sigo mi cámara. Ahora sí, Fabri, te toca, Fabri. ¿Quién con quién, Fabri? Primera pareja. X al cuadrado más 7x al cuadrado. Correcto. ¿Cuánto sale la respuesta? 8x al cuadrado. 8x al cuadrado. 8x al cuadrado. Juanita, ¿quién es la otra pareja? 2x menos 2x. ¿Cuánto da la respuesta? Cero. Cero, mismo que igual que tu compañero Fabián. Cero. José Miguel, ¿cuál es la última pareja? Correcto, Arianita. La última pareja, ¿quién falta? No lo escuché bien, profesor. Claro, ¿quién es la última pareja que falta? Uy, ahí se me complica un poco. Ahí no entiendo nada, profe. ¿Cómo está fácil? Profesor. No, profe, sino que todo está junto. Todo está junto. Ah, sería el... Profesor. Un ratito, déjale que hable, déjale que hable. Dime. Claro, Valeria, esa es la respuesta. ¿El cosa más? ¿El 1 más 5? 1 más 5, correcto. 1 más 5, ¿cuánto es? ¿Es malo? 6. Sí, listo, ya está. Entonces, ordenamos. Tu primera respuesta es 8x al cuadrado. 8x al cuadrado más 6. Porque el 0 no tiene valor. Más 6, listo. Y esto lo ponemos de color verde.
Dime, Franklin, ¿qué pasó antes que hable tu compañero? Ah, profe, yo no dije nada, yo solo puse la respuesta 6 más. Profesor, la respuesta de todas esas sumas es... Listo, Estefano, le toca. A mí me dice Franklin, me dice Fabri, perdón. Fabri, perdón, Estefano, ¿quién es la primera pareja? ¿Qué pareja ves ahí? X por 3. ¿Quién con quién? A ver, dime. X por 3 por X por 3, los dos X por 3. Nah, dilo bien, ¿cómo sería? X por 3. X por 3, no veo ni un X por 3. ¿Quién sería? X al cuadrado por 3. No veo x al cuadrado tampoco. Estamos en la D, por si acaso. Sería... Profesor. No, déjale que hable él. Déjale que, al chat. Ahí tienes al chat para responder como tus demás compañeros. Claro, así como... Ya le mandé al chat, profesor. Ah. Ya te puse la respuesta, okay, profesor. Ya te puse la respuesta. Ya, listo. De ahí lo leo. Estoy con Estefano para ver si me está entendiendo. Ahí me doy cuenta quién está entendiendo y quién no. Por ejemplo, Estefano, el primero sería 5x al cubo. ¿Con quién? ¿Quién es la otra pareja? Menos 5x al cubo. ¿Cuánto es esa respuesta para ti? Cero. Cero, correcto, ¿ves? Ya, listo. Vamos con el otro, el siguiente. Valery, ¿quién es la otra pareja? 4x. ¿Con quién? Menos 4x. ¿Cuánto sale la respuesta? Cero. Cero, correcto, ¿ves? Entonces así, vamos acá. Sigue, María Fernanda, ¿quién es la otra pareja? ¿Qué pareja falta? 7. ¿7 con quién? 4. Solo las 4. ¿Cuánto sale la respuesta? Es joven, entonces siempre tiene... Más 11, pues. Más 11, entonces simplemente tu respuesta acá va a ser más 11 porque los ceros no tienen valor. Vamos a leer ahora sus respuestas. ¿Eh? Me quedé en Fabri. Fabri, José Miguel, Valery, José Miguel. Acá estoy anotando en mi cuadernito. Si tienen alguna pregunta, me pueden hacer ahorita. No sé, no, estoy anotando en mi cuaderno. 7, claro. Franklin me dice 7 menos 4, correcto. 11, listo. Fabián y Franklin. El último, Franklin, ¿ah? ¿Eh? El último, listo. Y tenemos uno más. Sigue, Alegra. ¿Estás ahí, Alegra? ¿Cuál es la primera pareja, Alegra? ¿Cuál sería para ti la primera pareja? O sea, ¿quiénes son los términos semejantes, en otras palabras? Por ejemplo, mi primera pareja sería x al cuadrado, ¿con quién? ¿Con quién sería? ¿Ah? Correcto, pero es 3x al cuadrado, José Miguel, no a cubo. Ajá, correcto, María Fernanda. Con esto, Alegra, mira, dilo. ¿Con quién? Estabas a punto de decir. 3x al... 3x al... cubo, ¿no? Cuadrado. 13, no te preocupes, cuadrado. Ahora, ¿cuándo sería esa respuesta, Alegra? X al cuadrado más 3x al cuadrado. ¿Cuándo sería esa respuesta? Igual 0. 4x. Al cuadrado. Cuadrado, correcto. ¿Ves? No es tan difícil. Correcto. Pasamos a Anet. Anet, ¿cuál es la otra respuesta? Perdón, la otra pareja con la respuesta. 3x. 3x, correcto. ¿Con quién? Con 4x. Con 4x, correcto. Con 4x. ¿Y tu respuesta sería? 3 más 4. Ah, más 4 es 7. 7x. 7x, listo. Y por último, Mauri. ¿Cuál es la última pareja, Mauri? ¿Quién más faltaría?
¿Quién más faltaría, Mauri? Si ya tenemos estos dos, y ya tenemos estos dos, ¿quién es el último que faltaría? ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? Cinco. Cinco. ¿Con quién? Con cuatro. Con cuatro. Cuatro lo dijo tu compañera Ned. ¿Será cuatro? Dos. Dos, correcto, dos. A ver, Diego. Diego, Mauri, ¿cuál es la respuesta? Diego levantó su manito ahí. Cualquiera de los dos, ¿ah? ¿Quién lo dice primero? Cinco. Más tres. Más tres, correcto. Listo. Y ahí está tu respuesta de la letra C. De la letra E, perdón. Correcto. Más correcto. Tres. Más tres. Ahora vamos a leer todos los mensajes que ustedes me dijeron. A ver, me quedé en Franklin. Ya, ajá. José Miguel, María Fernanda, Valerie, Fabián, Franklin. Franklin es al revés, 4 menos 3X. Uh-huh. Sí, ya sé, profesor, ajá. Por eso dije me equivoqué. Ah, sí, acá te dice me equivoqué, correcto. Más 7, 3, 5 menos 2. Y por último, Anet dice 3, más 3, dice. Más 3, correcto. Entonces, ahí está la explicación de la número 7, que se hace obviamente en el cuaderno. ¿Alguna pregunta de la número 7 que quieran que vuelva a repetir? O paso a la número 8. Está fácil, está papayuca. Está papayuca, listo. Ya, listo. Ahora, pasamos al cuadro de la número 8. A la pregunta de Fabián, la número 8 y la número 9, se lo va a realizar en el libro. ¿Ya? Dime, Arianita, ¿qué pasó? Yeah. Aún hay otro ejercicio, profesor, en el 20. ¿Cuál? La E, ¿no? No, profesor, hay una que dice F. Ah, no, no, eso no lo tomé en cuenta. Cuéntame, Fabri. ¿Solamente el número 7 en el cuaderno? Sí, solamente la 7 en el cuaderno. ¿Ya? 8 y 9 en el libro. ¿Pero cómo se resuelve? Hay que hacerlo juntos. Mira, acá sí necesito toda la participación de ustedes, pero primero tienen que estar su micro apagado para que entiendan y respondan todos en un solo coro. Completa la tabla con monomios de tal manera que al sumar las filas, columnas y diagonales siempre den 26x al cuadrado. Escucha, es fácil. Ya, escucha. Primero, todo esto de acá, ¿cuánto suman? Dale una sumada. 26x al cubo. Cubo. Ahora. Cubo, perdón. Cubo. No, no te preocupes. Mira, bueno, voy a silenciar sus micros porque ustedes lo van a aprender, ya los conozco ya. Miren, 16 acá. Tienes 2 acá. Vamos a rellenar números, obviamente, con las letras, para que dé 26. Si nosotros sumamos 16 más 2, ya tenemos 18. ¿Cuánto le falta para llegar a 26? Por acá podemos probar un 4. Un 4, x al cubo. 20, 22. ¿No? Y acá también sería 4. Ahora, para que ustedes esto de acá, de 26, acá ya tienes 10. 10. ¿Qué número tendremos que poner acá? Pondremos un 9. ¿Cuánto suman? 19. Todo es suma, José Miguel, no es multiplicar. 19. 19. 26 menos 19. Exacto, Fabri. 7. Listo, 7. 7x al cubo. Y así vamos rellenando. Ahora, para esta fila de acá, 7 más 5, 12. 12 más 3, 15. ¿Qué tenemos que poner acá? Para que salga 26, si ya tenemos 15. 11. 11x al cubo. A ver, sumamos 14. 19, 26. ¿Qué más falta? 16 más 5, 21. 16 más 5, 21. Para 26, acá le ponemos un 3x al cuadrado, ¿no? 16, 19, 19, 24, y acá le ponemos simplemente un 2x al cuadrado. Acá, 9 más 2, 11. 11 más 1, 12. 12, ¿para qué falta 26? 13x al cuadrado. Ya. Ahora, en esto de acá,
12, 16, 16 para 26, 10x al cubo. Y por último, 13, 16, 18, para que salga un 26, 12x al cubo. Y ahí tenemos rellenado el cuadro con 26x al cubo. ¿Está bien? Simplemente era rellenar los espacios y que den 26. Profe, ¿y por qué puso cuadrado, profe? Profesora, ¿qué está mal? Dice la 2, ahí está mal. Sorry. Sí, profe. Sorry, me había emocionado. Con el 2. Listo, ahora sí. Ah, tiene, aquí sí, también sí, en el 3x y también en el 3x. Sí, sorry. Allá. Aparte de esa observación, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? No, profesor. ¿Por qué puso el 12x el 3 donde hay? A ver, uno por uno. Dime. A ver. No rayen, un ratito. Profesor, en la primera línea está mal. A ver, ¿cuál línea? La primera, la de acá, ¿verdad? Sí, profesor, sí. Ya, a ver, tiene que ser 13 más 13. A ver. Profe. 16. Ahí, profe. A ver, un ratito. Si hablan todos a la vez, no lo voy a entender. Un ratito. Ahí ha sido 24. A ver. Dime, José Miguel, a ver. ¿Qué pasó? Profe, en la segunda fila donde dice 12, 10, 6 y 3, ahí sale más de 26. Ya, por eso, vamos a revisarlo juntos, por eso, a ver. En esta fila de acá, tenemos a 2 y 3, 2 más 3, 5. 5 más 12, 17. 17, para llegar a 26 sería, para llegar a 26, si ya tenemos 17 sería 8, ¿verdad? 8, profe. 8, listo. Acá, en esta de acá, 14, 15, 26. ¿Cuadra? Sí. Sí. Listo. Acá, 10, 19. 10, 19, más 7, 26. ¿Da 26? Sí. Profesor Flavio, en la primera fila no da 26, da 25, profe. ¿Cuál? 12 con 8 es 20. 20. En esa fila. Ya, 20. 20, 2, 25. Ah, ya. 9. 9, correcto, ya, listo, 9. Listo, acá, 21 más 3, 24, más 2, 26, listo. Ahora sí, ¿todo bien? Sí, a ver, ahora dale una mirada, a ver. Dale una mirada a Fabián, Arianita, Juanita, Estefano, a Mauri. Profesor, ¿y esta parte? A ver, vamos a ver. 9, 19. No, solamente es así, de forma vertical nada más. Ya, profesor. Listo. Entendimos, profe. Listo. Ya, ahora vamos a entrar a la geometría. ¿Qué tiene que ver geometría con álgebra? Te preguntarás. Profesor. Tiene mucho que ver. ¿Qué? Dime. En el primer cuadro sale x más 6. Ya, lánzame tu respuesta, no hay problema. Mira, vamos a ver. Hallar la expresión algebraica en cada caso que representa el perímetro de la figura, te dice, ¿no? ¿Qué tenemos que sumar? Términos semejantes. ¿Qué es un perímetro? Claro, ¿qué es un perímetro? La suma de sus... De sus lados, Fabri, de sus lados. Si este es x más 1, acá también coloco x más 1. Si este es x más 5... Ponle 2, sale x más 12. No, escucha primero. Si esto sale x más 5, ¿acá qué ponemos? 5. X más 5. Entonces colocamos acá, x más 1 más x más 1 más x más 5... Mejor en el cuaderno, porque se vería muy corto. Ya, un ratito, Fabián. En las X, ¿cuántas X vemos? 5. ¿Cinco? ¿Seguro? Cuatro. Y en los números,
12. 12. 5 más 5, 10. Más 1, 11. Más 1, 12. Eso voy. Es... No, no, sale 12. Entonces sería, ¿cómo vas a sumar número con letra? Simplemente sale 4x más 2. Eso es todo lo que tenemos que hacer conforme a este rectángulo. Ahora, conforme al cuadrado, a ver si te das cuenta. Si esto vale x más 2, ¿qué ponemos acá? X más 2. ¿Qué ponemos acá? X más 2. ¿Y qué ponemos acá? X más 2. Listo, entonces. ¿Sale 8, profe? ¿Sale 8, profe? A ver, un ratito. Primero en X, ¿cuánto sale en X? En X, ¿cuánto sale? 4x. Más lo que dijo Fabián. 8. Listo. No, Fabri, no se puede sumar número con letra. Ahí nomás queda. Número con letra no se puede sumar. No se puede sumar porque no son términos semejantes. Listo. Listo. Ahora, no, se suma, Arianita. Ahora sí, dime, José Miguel, ¿cuál era tu pregunta que levantaste tu mano? No, profe, es que yo me di cuenta de que le iba a decir algo de las respuestas, pero ya no. Ah, ya, no. Ahí tienes el chat, no hay ningún problema, también sumo puntos. Ahora, profe, dime, dime. ¿Lo podemos hacer hasta en el cuaderno? Porque se ve sí, un punto en el libro. Ya, está bien, está bien. Ahora, en el triángulo... ¿Cuántas sale 3x x? Al 24, sale 3x al 24. 3x más. 3x más 24. Más 24. ¿Todos, coinciden con la respuesta de su compañero Franklin? ¿O alguien dice que no? Profe. Dime, dime. El otro sale 3x más 12, profe. Ya, ¿alguien coincide con su compañero Fabián? No, sí, sale 3x más 9x. Ya, otra respuesta, a ver, escuchamos, Arianita. 3x más 12. 3x más 12. Sí, 3x más 12. 3x más 12. ¿Seguros? 3x más 12. Sí, ya, sí, ya. Pero, ¿y por qué no sale 12x? Como dice su compañera Valeria. 12x, estamos diciendo. Porque la letra no la pueden sumar. Si la letra no se suma. Sí, las letras son iguales, mira. No sería así. Creo que el otro triángulo son iguales las letras. ¿Cuánto sale? 5x. 12x, pues. 12x. Ajá, claro. Entonces, no te confundas, mira, vamos a decirlo. No, no, dicho 12x, profe. No, ah, profe, está no. Diciendo que el 4x cuando no tiene nadie después del 4x, del x, perdón, más para adelante, solo está el 4, entonces los x que tienen su número solo se suman y sale la respuesta, entonces. Ajá, claro, muy bien. Si esa es tu forma de razonar, está bien. Escucha, para decir lo que dijo Franklin. Eso justamente iba a decir, pero Franklin se me adelantó. Primero escuche, tenemos acá la variable. En esta pregunta tenemos un número, lo que dice Franklin. Lo que está después hay un número. En esta pregunta, ¿tú ves un número más algo? ¿Ves acá? No, sí o no. Simplemente está la letra. Entonces sumas 5 más 4 más 3. Ustedes me han dicho 12x más algo, me dijeron. O 4x más 12, creo que me dijeron. Eso quiero que entiendan. Dijimos 3x más 9x, mi hija, más 9. Entonces, si es 3x más 9, 3 más 9 es 12, pues. Yo pensaba que se sumaba el 4 con el 5. Ya, claro, sí se suma, mira. Y después se suma con esa respuesta, se suma con 3. Entonces, ahí están las tres preguntas de geometría. ¿Qué es perímetro? Perímetro rectángulo, perímetro del cuadrado, perímetro del triángulo rectángulo y perímetro del triángulo obtusángulo. Esto se llama un triángulo obtusángulo. Pero se suman los términos semejantes. Y simplemente cuando hay un número al costado, te puede quedar así. Esto es una respuesta al azar, no es que la respuesta. Te puede quedar así. Y simplemente estas dos respuestas no lo puedes sumar porque no son términos semejantes.
En cambio, en ese triángulo sí lo puedes sumar porque sí son términos semejantes. Entonces, ¿se entendió? Son iguales. Claro, son iguales. ¿Se entendió? Sí, profe.